Muy buenas a todos, gente de YouTube, es André Vicente en un nuevo video que estaré en gameplay comentado en Minecraft Server. Y bueno chicos, aquí como veis estamos en el Dead World, que hace muchísimo que no subí un vídeo de él. Y bueno, como ya sabes, hay casas de todo tipo, casas decoradas, casas adornadas y luego está la mía. Sí, es una coña, pero no, esta es la mía, no va de ninguna coña. Aquí está el típico cartelito spam y mis 127 cofres. No, no los he contado nada por el estilo, pero bueno, lo que sí que tengo que deciros, aparte de los bugs estos de aquí, es la cantidad de cosas que ha dado esta guerra. Ya sé que hace tiempo que no me meto en este servidor, pero es que quería subir un vídeo informando de esto a la gente. Porque es que de verdad, desde hace bastante, de que han montado un mundo de facción, se ha liado una que no tiene nombre. O sea, no tiene nombre. Entre las armas hack y todo lo demás, como veis, es que tengo cofres de todo tipo de cosas. O sea, en estos cofres es que se arma la de Dios, ¿eh? Porque estáis mirando por aquí, hay de todo tipo de vagonetas, de cosas de estas. Sí, hay gente que se lleva las vagonetas al combate, que es lo más chocante de todo. Pero bueno, como veis, hay de todo tipo de armaduras, ya sean legendarias o sean espadas de épicas o algo así. Bueno, no sé, de todo tipo de rangos. Y bueno, como ya sabéis, esta guerra, lo que ha pasado, la guerra que ha habido por el Dead World estos últimos días, no sé hasta cuándo vamos porque no me he conectado, pero ha sido impresionante, la verdad, ha sido impresionante. Ha habido muchísima gente ahí luchando y tal. Y bueno, es que como ya sabéis por aquí, espérate un momento porque no. Coño, el ratón, que no me va. A ver, vale, perfecto, pues nada, ya me va. Como veis, estos últimos arcos que os he mostrado eran los legendarios, que son los más jodidos de conseguir. Y bueno, aquí están todas las armaduras de hierro, de todo tipo de cosas. Es bastante flipante, la verdad es bastante flipante lo que ha dejado la guerra. Las armas y las armaduras ya las he reparado yo, vamos, no hay ningún problema. Y a ver, ¿por qué? ¿Qué cojones me está pasando con el ratón hoy, tío? Porque, joder, a ver. Ah, vale, ya responde. La típica hostia esta que hace responder a los ratones, que es mágica esa hostia, vamos. Pues nada, chicos, vamos a lo que vamos. Que aquí, como ya veis, tengo todo típico inventario de este de una guerra y tal. Todo lo que se suele llevar la gente, cobblestone y todo tipo de cosas. Y bueno, lo que he estado haciendo yo hasta ahora es ir en pelotas, crear un setcom por ahí y atacarles a todo el mundo, tepeándome ese setcom y volviéndoles a atacar. Una vez que me matan, vuelvo a atacarles y así, aunque moría 500 veces, está insistiendo y todo esto ha sido la recompensa. Que es un modo un poco extraño de luchar. Sí, vale, te han matado 500 veces, tú les has matado una, pero tú te has quedado con sus cosas. Tú ibas en pelotas y no te han matado. Así que bueno, eso es lo que cuenta. Por aquí, como veis, es que hay de todo. Hay oleadas de TNT, hay de todo tipo de cosas. En serio, esta guerra ha sido bestial en cuanto a todo tipo de aspectos. Aunque bueno, no más que la del Factions Hardcore, ¿eh? La de Factions Hardcore ha sido impresionantemente más dura. Aquí, bueno, pues ha sido un poquillo suave en comparación. Pero bueno, ya que estamos por aquí, hay algo que sí que quiero consultar, vamos, que tengo bastantes ganas. Como ya sabéis, acabo de incrementar un nivel de reparación y bueno, claro, estoy de segundo de la clasificación, antes estaba primero. Lógicamente me han tenido que sacar con el paso del tiempo porque hace días que no estaba conectado. O sea, vamos, aquí cualquiera podía haber venido y superar perfectamente. Pero bueno, voy a seguir mostrándoos unas cuantas cosas. Por cierto, esta espada es que es la polla. O sea, esta espada, yo creo que con una cosa como esta no vas a necesitar un arma nunca más. Porque es que tiene congelación de mob al 90%, golpeo 9 y un montón de cosas más. Es que es casi, casi el arma de la vida, vamos. Hay un arma que sí que quiero, bueno, quiero hacer un poco hincapié por si alguien la tiene. Porque es que de verdad, si alguien tiene un arma de esas, ya la tuvimos nosotros en el Faction Hardcore y fue la leche, la verdad. Es una espada de agudeza 9, golpeo 9, aspecto ignio 9. Bueno, y todo con 9. Se llama Espada de la Muerte, está marcado en blanco y es la espada más fuerte que hay en todo el plugin este de Armas Hack. Y esa espada, si alguien la tiene, el mundo está perdido. O sea, vamos, eso es lo que se dice. Con un solo espadazo es que creo que quitas 18 corazones de daño. No es coña, ¿eh? Quitas 18 corazones de daño. Aunque lleves una armadura entera de diamante, te pegas un repaso, pero increíble, ¿eh? De dos espadazos te ha matado. Así que bueno, un arma de tanto poder, pues en teoría es que prácticamente debería estar prohibida. Ya estuvo en el Faction Hardcore y es la espada, vamos, prácticamente la mejor espada de todas. Se nos perdió, vamos, uno del equipo la perdió, hizo un poco el cafre y nada, acabamos sin esa arma. Pero bueno, hubiera estado bastante bien mostrarosla porque es que de verdad, tiene un poder increíble, ¿eh? Tiene un poder muy increíble. Pero bueno, a ver, antes que nada voy a dejarme de chachara y tal. Voy a intentar reparar esto, vamos, porque no, aunque esté casi arriba de todo de vida, no me gusta identificar las cosas que tengan el mínimo rasguño, porque queda feísimo, vamos, la barra de daño. Y a ver, no me ha salido una buena armadura, vamos, voy a intentarlo con otra nueva, porque claro, ahí está la coña, a la segunda va la vencida, y si no a la tercera, y si no a tomar por culo, porque no me queda más caña de azúcar, pero bueno. A ver, voy a intentar buscar por aquí algo que pueda serme útil. No, es que una hoz de hierro no quiero identificar porque de verdad es una mierda, ¿eh? Te pueden salir caídas de pluma y cosas de estas y no se aplica para nada. Pero bueno, a ver, por aquí tiene que haber algo. No, no hay nada.
Joder, tío, es que tanta piedra, tanta cosa y no hay, es que no hay nada, vamos, no hay nada prácticamente. A ver, por aquí en teoría, no, tampoco, tampoco. Es que os voy a decir una cosa, chicos, yo el orden de esta casa es que lo dejo todo tirado, llego a de bueno, estos pantalones han sido la leche, joder. Bueno, pues a lo que íbamos. Yo llego a casa después de la guerra y tal, o después de cargarme a alguien, dejo todas las cosas y es que me vuelvo a venir, no ni siquiera me molesto en reparar las cosas y tal. Y bueno, a ver, voy a intentar a ver qué sale. Bueno, no es. Vale, alguien me da una leche y resulta que salta el confeti de. Vamos, para todo el mundo salta confeti con explode. Pero bueno, a ver, que. Nada, voy a intentar repararme la armadura y ya me voy a ir a salir un poco afuera, porque claro, solo enseñar mi casa queda un poco cutre, la verdad. Y bueno, ya que tenemos aquí el lingote, tenemos. Vamos, no me faltan recursos por aquí, aunque hace tiempo que no me conecto, pero bueno, todavía sigue la cosa bien. Y a ver, chicos, esto es lo que he preparado, he tenido un poquillo preparado esto porque el bioma de jungla no es tan fácil de encontrar. Y bueno, como ya sabéis aquí, os voy a enseñar una gilipollez que es que me hace. Vamos, me hace muchísima gracia, la descubrí hace poco. Y resulta que se llama la habilidad de soplador de hojas. Sí, no es coña, ¿eh? No hagáis el chiste este malo porque, madre mía. Pues nada, que aquí vas soplando hojas y bueno, técnicamente las eliminas con nada. O sea, es que le pasas el hacha encima y rompes la hoja entera. O sea, es bastante ridículo, sí, pero mola. O sea, es ridículo, pero mola. Y bueno, yo lo que quiero emplear esto es la habilidad de este leñador, pero no para partir hojas precisamente, sino para partir estos arbolazos de jungla, que bueno, es que son la leche. O sea, os voy a decir que son la leche. Rompes uno y aquí te caen como dos stacks de madera, ¿eh? No es coña. Te caen dos stacks de madera o incluso tres. En algún. Hostias, jetpack. Bueno, pues con un poquito de suerte te llegan a caer hasta tres bloques. O sea, hasta tres stacks. Pero bueno, la cosa está en que por aquí uno tiene que aprender a hacer un buen uso de las habilidades, tanto de. Yo qué sé, de enloquecido como las demás. O sea, tiene que intentar equilibrar un poco las habilidades, saber manejarlas un poco a la perfección. Y bueno, esto le va a ayudar muchísimo en el día a día. Pero bueno, a ver, mira, chicos, vais a fliparlo, vais a fliparlo. La de Dios que acaba de caer. Venga, ahora voy a enseñar el pedazo stack o los dos stacks que me han dejado por aquí. Porque es que, como veis, el agujero olímpico. O sea, vamos, no sé si alguien era consciente de que esto se podía hacer. Porque sí, resulta que hay un bug con los árboles grandes, como el manzano, bueno, el manzano grande y todo lo demás. Que dice, este árbol es demasiado grande para romperse. Hostias, que no me había bañado. Bueno, a ver, aquí todo luminoso. Venga, el pollo también a la mierda. Pero no, a lo que vamos, chicos, que resulta que hay un bug que no te permite romper los árboles como el manzano porque son muy grandes. Y luego te diriges a un árbol de jungla que mide 85 putos pisos, le das al botón derecho, lo talas, y es que te cae enterito. Tengan nivel 1 o tengan nivel 200.000. Y entonces, claro, es muy gracioso porque me he fijado en ese bug y de verdad. Que es que con un solo árbol de estos subes del nivel 1 al nivel 7 u 8 fácilmente. O sea, subes un pedazo de nivel, pero vamos, increíble. Eso sí, tener cuidado y tenéis que tener. Vamos, lo más básico es tener un hacha, pero vamos, buenísima para poder intentar hacer una cosa así. Porque de verdad, se rompe el hacha, ¿eh? Se rompe el hacha con un montón de facilidad. Yo, bueno, porque estoy utilizando ahora el soplador de hojas, pero que igualmente. Te destruye de un cuarto a un quinto de toda la hacha. Y es un hacha de diamante. O sea, es de las más duras que hay. Si quieres la pongo con irrompibilidad y tal, pero se acaba rompiendo igualmente. Y bueno, a ver, que nada, por aquí, pues la habilidad esta de soplador de hojas que no sirve para nada más que para soplar hojas. Creo que te sube una habilidad de leñador, pero prácticamente nada. O sea, no te sube nada. Sirve para. Para quitarte objetos de en medio, no para otra cosa. Pero bueno, es una buena habilidad. A ver, ahí tiene su cosa. Tiene su cosa. Vamos, para la gente que quiera quitarse los objetos del medio, que se aburra un poco y tal. Pues mira, no viene nunca mal. Pero bueno, a ver, chicos, vamos a lo que vamos. Que tenía que informaros de un tema que, bueno, que todavía no sé por qué cojones no he hecho mella en eso. Y lo tenía que haber hecho. Resulta que es el tema este del Twitter. Como ya sabéis, hay gente que me está pidiendo de todo tipo de cosas, ya sea el 20, redes sociales y tal, el 20 y el Facebook. Mira, Facebook hace, sinceramente, hace 5 meses o más que no lo toco, no he tocado nada de nada. El 20 no lo doy porque es privado. Y respecto al tema del Twitter. Tengo un Twitter, pero que no lo he hecho público, no sé por qué, porque se me olvida decirlo, no sé por qué nunca saco el tema. Pero bueno, lo que quería deciros, chicos, si alguien quiere buscar mi Twitter y tal, y agregarme o intentar preguntarme algo que por ahí puedo responder un poco con un poquito más de contacto, pues. Mi Twitter es AndreVision09, sí, desde ahí pues está todo perfecto, vamos, me agregáis o a hacer lo que queráis con mi Twitter, preguntarme alguna cosa y os respondo perfectamente. Pero bueno, ahora que también me ha venido a la cabeza, chicos, también tengo que responderos una cosa de acerca de los comentarios. Resulta que YouTube hoy y ayer, precisamente, anda jodido, pero jodido de verdad, ¿eh? No sé qué cojones le han pasado, si alguien la ha debido atacar o alguna chorrada de estas, porque es que de verdad, está funcionando como el culo. O sea, vamos, tenía.
por aquí a varios usuarios que les tardaban más de 3.000 minutos en subir un vídeo y no tienen el internet este de piedra. O sea, no tienen un internet medianamente bueno, medianamente decente y les tardaba 4.000 minutos o 2.000 minutos en... Vamos, en lo que es subir el vídeo entero. Y de verdad, es un poco chocante, pero bueno. Vamos a lo que vamos. Espérate que ese árbol me ha dropeado dos o tres, ¿eh? Me ha dropeado dos o tres. Joder, la leche. Pues nada, lo que tenía que deciros, chicos, que respecto al tema este de YouTube, estoy intentando contestar los comentarios, pero cada vez que voy a intentar contestar un puto comentario, me redirige a una página diciendo, lo siento, no sé qué, que YouTube se encuentra sobrecargado. Vamos, que me sale una imagen, pongo el ratón encima de la imagen, y me dice que YouTube se encuentra sobrecargado, no sé qué, no sé cuántos. Yo de verdad me quedo un poco flipando, o sea, me quedo un poco flipando porque ya pensé, esto lo arreglarán en 5 minutos, que sería un problema de nada, pero no, pasó desde ayer y todavía no lo han arreglado. Me parece un poco flipante, no sé qué demonios de actualización le están haciendo, pero en serio, si... Bueno, qué demonios, diga lo que diga, nadie me va a oír de YouTube ni nada de nada, pero si lo estáis... si alguien es que incluso tenga la mínima decencia... No metáis 50.000 actualizaciones a YouTube, en serio, eso es algo de la que la gente se queja continuamente. Es que de las 50.000 actualizaciones creo que han acertado con 3 o 4, de verdad, sinceramente. Las actualizaciones de YouTube son cada vez peor, pero bueno. Ahora, aquí vamos otra vez talando árboles y quitándonos de en medio, porque de verdad, esta habilidad es la leche. O sea, esta habilidad, si queréis hacer casas de madera olímpicamente grandes o vender la madera, bueno, vender la madera, si alguien ha descubierto el bug este, olvidaros, porque... Yo es que aquí tengo el monopolio de la madera. Hasta que alguien descubra esto, que lógicamente alguien entrará en el Deckworld, habrá visto el vídeo y se pondrá a talar árboles de jungla como un gilipollas y pasa lo que pasa. Pero bueno, quería compartirlo con vosotros porque es aparte un modo de subir rápidamente los niveles. Y nada, tenéis que tener diamantes, lógicamente. A ver, tenéis que ponerse a reparar el hacha de diamante que cuesta ya también lo suyo. Pero bueno, que es tirar por aquí y pocas cosas más. Y a ver, ahora en último lugar, pues voy a intentar conseguir algo, a ver si pillo una última manzana. Mira ahí, una última manzana y vale, ya me voy para casa. Y bueno, pues nada, chicos, voy a intentar dejar todo el equipamiento ya. A ver, voy a dejar todo el lastre. Pero nada, en fin, descargo todo esto y ya termino. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado y no os olvidéis de comentar, puntuar, suscribiros o lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo.